Bueno, aquí está el video de mi casa. Esta es mi casa por fuera. Vamos a mostrar el alrededores. Y, ups, aparecieron. ¡Hola, mi amor! Oye, Fabián. Fabián. Bueno, vamos a continuar. Entrando por la casa. El riachuelo que tenemos. Hay peces. A ver, por el otro lado también hay. ¡Cling! ¡Está bien! Mirando el agua. Sí, me está mirando el agua. Ahí tenemos el tanque de agua. El tanque de agua. Aquí tenemos la moto con la que Fernando trabaja y toda la leña que nos dieron. Ahora entramos al garage. Por aquí tenemos la cesta de ropa de Fernando del trabajo. Aquí tenemos la congeladora donde tenemos papas, verdura, carne, pan, pollo y a veces helado. ¿Cómo que a veces? ¿Siempre helado? Bueno, sí, siempre helado. Acá está la secadora, las botas de Fernando llenas de caca. Es de la ropa que no llega a entrar al cesto. Esta es basura. Son botellas de vidrio y de plástico para reciclar. Y un lavadero. Esta es la ropa que Fernando cuelga. Basura, basura. Aquí es donde cuelgo mi ropa y la ropa de Fabián. Aquí están los cestos de ropa y acá está la lavadora. Y aquí entramos a la casa. Para el lado izquierdo empezamos. Aquí está el cuarto de invitados. Una cama. La oficina. Ahí está el escritorio. Y están todos los juguetes de Fabián que todavía no usa. Sus libros de Fernando de estudio. Pero también es un cuarto, o sea que también tiene su... ¿Ese video es suyo o del Ale? Parece que es del Ale. Y tenemos una hermosa vista. Fabiancito. Fabián. Fabián creo que nunca había ido por toda la casa. Fabiancito. Me voy a caer, oye. Esta es el garage, este es el cuarto de invitados y este va a ser el cuarto de Fabián. Todavía está durmiendo con nosotros, acá está su mueble con toda su ropa, que todavía estamos arreglando. No, 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 este es el que traje de afuera. Su mueblecito, están todas sus cositas. Todas sus cositas. Acá tiene ropa que Fernando le compró. Tapando, que Fernando le compró, bueno, que de la chica que tenía a su hijito. Estos son algunos juguetes y esta es la ropa que no queremos de él. Ahí está su sillita y su armario, mire. Y esta es la vista. Déjalo ahí para que lo vean, si no lo he tomado. Está bien. Y esa es la vista. Vámonos. Aquí está un mueble donde Fernando guarda toda su ropa limpia, aunque ya no tiene mucha, porque bueno, sí, ropa limpia para trabajar. El zapito. Su zapito de Fabián. El mío. Ah, bueno, de Fernando.
Y aquí, esta es la puerta de entrada. Esta es donde se dejan los zapatos, porque la gente entra sin zapatos. Bueno, algunos. Pero no. Y bueno, alguna ropa también. Porque esta puerta también es la puerta de entrada del garage. Tiene dos puertas. La puerta es grande, el portón, y esta puerta por donde entra Fernando. Y por acá, sí, ¿dónde? A ver. Allá. Ahí están las dos puertas. Donde está Fernando es la puerta de entrada, y esta es y la otra, esta de acá, es la puerta del garage. Vamos a dar un rapidito para que vean cómo se ve desde acá. ¿Ven? Regresamos acá y nos vamos. Y por acá es una entradita para los gatos. Para los gatos, sí. Pero no tenemos gatos y tampoco queremos. Pues bien, cuando crezca. ¿Qué pasó? Hay un espejo que todavía no hemos visto dónde vamos a colgarlo. Un cuadro. Y aquí para la derecha vamos al baño. Al baño que es solo. Ay, mucha luz. Solo sin odor. ¿No? ¿Inodoro nada? Sí, solo sin odor. Aquí si entramos. ¿Por qué está esto? Aquí si entramos al baño grande, que es la tina donde bañamos a Fabián. Acá está su termómetro y su jabón. Basurero. Ahí estoy yo. Hola. Nuestras cosas, ta, ta, ta. El radio que dejó Fernando de trabajo. Uy, el radio. Un pueblo que es con el que la bañamos a Fabián y las toallas. De frente vamos a sala, comedor y cocina. Bueno, aquí están los cuadros, pero todavía, como se darán cuenta, no es Fabián. A la derecha está toda la cocina, que está en medio, nuestra... ¿A las 6 estamos bien? Sí, ya son las 6, son 5 para las 6. Acá está... Estas son las flores que me regaló la señora el otro día. Fer, ¿ah? Pero tráelas también por acá, para que veas. Está muy colorado. Ah, hace calor. Sí. Acá está. Aquí tengo... Bueno, no. Acá están coladores, todas esas cosas. Ollas. Aquí están los cubiertos. Cucharones. No, fue mucha luz. Ah, ya, ahora sí se ve. Sus baberos de Fabián. Y cosas diferentes. Este es el lavador de platos, pero yo no lo uso. Ni quiero usarlo. Esta es la cocina digital. Nuestro microondas. Aquí está, nosotros prendemos. ¡Tic! Y por ejemplo, queremos esto de acá. Tiene que ser esta. Empezamos. Llega hasta 9. Y bajamos. Ya, punto, lo apagamos. Sí, ya lo tomé ya. ¿Acá, adentro? Sí, ya tomé. Fabián. Uy, va a querer agarrar todo. Ya tiene hambrecita. Nuestros tazas, vasos y platos. Y acá están las cosas que van dentro del horno. Acá están sus cosas de Fabián. Pirex. Miles de cosas, entre masking tape, cargadores, todo. Y acá no sé qué. Descartables. Para la fiesta de viernes. Y acá están las basuras. Comida de Loto. Y esto es lo que le estoy dando a Fabián. Sí, sí, comida de Loto. Ah, no, sí. No vas a poner, no se ve, pues. Sí. Y acá está la comida de Otto. En la derecha es la comida de Otto, o sea, la comida del chanchito. La comida del chanchito. Porque es toda la comida orgánica y la otra son papeles, así.
Aquí, bueno, este es el comedor supuestamente, pero estoy planchando. Pero esta es la idea. Esta es la vista del comedor. Ahí se abren las ventanas. De ahí, si no cerramos todo, abrimos todo. Ah, sí, el refri. Es un poco chico para, porque somos tres y con Fabián es bien. ¿Cómo que un poco chico? Que se ve lleno. Ah, bueno, eso sí. Verduras, frutas y la leche de Fabián. Hay otro cuadrito. Aquí está la ventana del comedor y acá está, hay una salida a un patiecito. Para la barbecue. Para la barbecue. Ahí hay otra entrada. Esa entrada da para la sala de juegos de Fabián. Y los tuyos. Aquí en la sala de juegos de Fabián, el televisor, este es el lugar donde Fabián ahora está abriendo la puerta. Y esa es la vista de la sala. Acá está el equipo. Ya. Acá hay otra ventana. ¿Qué tal? Ah, bueno, y esta ventana es ovalada. ¿Ves? Y acá son las cosas de juego de Fabián. El sillón floreado. Los asientos reclinables. A ver, ponte un asiento reclinable para que se vea. Fabián, tienes hambre, bebé. Fabián. Está mirando todo como si no hubiera visto nunca nada. Primera vez que ves en un tour a la casa. Ya, bueno, son dos. Y aquí está un pequeño mueblecito. Su juguete de Fabián. Pequeño mueble. Estos son unos... ¡Ay, cuidado con los sprays! Son unos sprays que salen cada 8 o 10 minutos. Uno es para el olor y el otro es para los insectos. Y acá hay una vaquita. Acá está la chimenea. Con protector para niños. Sí, con protector para niños y el coche. Uy, mira, justo disparó. Sí. Y acá... Mira, la temperatura del techo de la casa. Ah, esa es la temperatura del techo. Está acá en el techo, ven el techo. 40. Y ese es el de la casa, estamos a 26. Y el de abajo... ¿Cuánto quieres hacer la casa? Sí, pero no superó. Circula el tiempo, es que circula el aire del techo abajo por los ventiladores que están ahí arriba. Bueno. Este es un closet también. Donde he guardado, no sé, un cuadro que nos regalaron, toallas, sí, la maleta y varias cosas. Este es el cuarto, pero he sacado las sábanas y la colcha para lavar. Mesita de noche. La otra mesita de noche y la cuna de Fabián. Mami, esto se malogró. Así que ya no hay música, pero sí muñequitos. Pero sí tenemos este de acá, ¿te suena? Se lo pasó. Esa es tu almohada, su osito. Este es un mueble que es para mí, igual pero todavía tengo que arreglar. Es igual tuyo, ¿no? Se parece igual que el mío. Este es un calentador. Y bueno, el closet. Y esta es la vista que tenemos. Y bueno, ese es el fin. Terminamos con
Fabiancito. Cierra la casa, no se va a olvidar. ¿Qué pasa? Tiene hambre, bebé. Terminamos con su piecito. Deja que quiera agarrarme. Ay, sí, mi amor.